Damos seguimiento en Monción, Restauración, a que los residentes se están quejando porque dicen ellos que cada vez que van a hacerse la prueba del COVID, nunca se la pueden hacer y donde suelen hacérsela, los resultados aparecen meses después. Esto dice este ciudadano. Dígame, señor, ¿qué es lo que usted tiene que decirle a esta persona de salud pública que nos tienen abandonado aquí? Tengo para decirle a las autoridades competentes de salud pública que se acuerden que nosotros también tenemos familia. Hace 2 meses que nos trajeron para acá, para los salesianos aquí en Cacique Monción, y ninguna autoridad competente se ha condolido de nosotros. Hace 15 días que me hicieron la prueba de descarte y todavía la fecha que no nos han dicho una cosa ni la otra. Nosotros tenemos familia que mantener. También nosotros somos personas humildes. Así que a las autoridades competentes que tomen carta en el asunto, por favor, que no estamos presos. Y creemos que estamos sanos, solamente tienen que esforzarse un poquito más para darle seguimiento a la cosa. Es cuanto. Y en la zona sur de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, ayer el ministro de Salud Pública estuvo aquí, procedió a cerrar la zona sur, nadie entra, nadie sale, debido a que eso está abarrotado de personas contagiados del COVID-19. Hablamos con varias personas y ellos expresan lo siguiente. Uno no puede decir efectivamente cuántos contagios hay aquí, porque uno no sabe que lo que estamos callados, lo que tenemos. Pero ahí, para allá abajo, no, para allá abajo de vida, si tú coges por ahí, para que tú veas. De ahí de la clínica para abajo, para que tú veas. ¿Cómo cuánto hay más o menos? No puedo identificarte cuánto hay ni nada. Porque aquí hay mucha gente que lo tenemos y estamos tapados. Y hay gente que se han hecho la prueba de coronavirus. Se la hacen, yo no la hice, pero mañana pueden cogerlo como quieren nosotros. ¿Hay miedo que sienten ustedes? ¿Eh? ¿Hay miedo que sienten ustedes? No, la cosa no puede tener miedo. Usted no puede tener miedo. Todito vamos a morir, uno no puede tener miedo. Pero hay muchos contagiados aquí. Ya yo te dije. Coge por ahí abajo. Sigue por ahí abajo que tú veas. ¿Y este balón aquí, don? ¿Ese balón es? Sí. Ese balón, estamos aquí a ver si espantamos esta vaina mala de aquí es. ¿Con el balón? Sí, con el balón. Doña, la situación de aquí en la zona sur con tanto contagio que hay, ¿qué llamado usted le hace a Salud Pública? Bueno, yo le digo a Salud Pública que se ponga más bien el cinturón, porque esto no se había visto en la historia. Y que cerrar un pueblo será cerrar un barrio, habiendo tanto médico y tanto aumento que le piden para nada. Entonces, ¿para qué están estudiando? Que hagan las cosas como van, que vamos a ver si todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a la vida. ¿Hay mucho contagio aquí? Sí, esto está contaminado por todas partes. Y no puede uno ni dormir, porque uno piensa. Ya está durmiendo, se le va a pegar lo que es la contaminación. ¿Cuál es el temor que sienten ustedes? Ustedes, la gente mayor, de aquí, de Pekín. Bueno, yo en sí, yo no siento un gran temor, porque ya la edad requiere. El pánico es que tengamos que cuidar uno con otro, andar con mascarilla y todo el mundo de lejito. Y tirar para adelante, porque si uno no trabaja, no come. Hay mucha gente aquí contagiada. Adiós. El 99%. Yo tampoco he visto uno. Yo no he visto uno. ¿Cómo, hermano? Yo no he visto la primera todavía. Está bien, hay mucha gente, pero aquí en Pekín yo no he visto el primero que se haya muerto por coronavirus. Aquí yo no lo he visto. Pero hay contagiados. En realidad no tengo